Pregunta número 2116 que formula la ilustre diputada señora Esther López del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida a l'honorable senyor conseller de Sanitat sobre el tanatori crematori d'Ells. La señora López té la paraula. Gracias, señor presidente. Señor John Bart, ¿es usted conocedor de los resultados del informe sanitario emitido por la Unidad de Sanidad Ambiental sobre la evaluación de impacto en salud del tanatorio crematorio de Elche, situado en la Avenida Novelda, de la empresa ASV Funeser Sociedad Limitada? Gracias. Muchas gracias, señora López. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señora López, la consejera de Sanidad es conocedora del informe sanitario emitido por la Unidad de Sanidad Ambiental sobre la evaluación del impacto en salud del tanatorio crematorio de Elche y que está efectuado y fechado el 11 de julio de 2013. Este informe es elaborado por los técnicos competentes en sanidad ambiental y corresponde a la Dirección General de Salud Pública la aquiescencia con su contenido para remisión al ayuntamiento correspondiente, en este caso el de Elche, y a la mercantil titular de la instalación tal como se realizó. Dicho informe es una evaluación de impacto en salud a tenor de lo dispuesto en la Ley 33/2011 General de Salud Pública. Muchas gracias. Gracias a usted, señor conseller. Señora López. Gracias, señor presidente. Mire, señor John Bart, le voy a leer yo las conclusiones de ese informe que efectivamente está emitido por la Agencia Valenciana de Salud, por la Dirección General de Salud Pública de su propia consellería. Dice literalmente en las conclusiones: los resultados obtenidos muestran que el foco de emisión supera los límites de emisión de monóxido de carbono para la legislación nacional y los límites de organismos internacionales de mayor prestigio en la emisión de dioxinas y furanos. La cuantificación del riesgo que se realiza a través de la relación de peligro muestra que los efectos subcrónicos presentan niveles tales que deben ejecutarse medidas correctoras. Del estudio realizado sobre el riesgo de cáncer se desprende que estos contaminantes presentan distancias comprendidas entre 593 y 183 metros para alcanzar el riesgo aceptable. Señor John Bart, este es el llamado círculo de la muerte de impacto del tanatorio crematorio de Elche. Se llama también así a ese círculo que ya le expliqué acerca del tanatorio crematorio de San Joan, casualmente también de ASV Funeser Sociedad Limitada. Aquí, en este perímetro, que es el que marca este informe, no nos lo estamos inventando, entre 593 y 183 metros, verá usted que se encuentra el Colegio Público El Jenidors, el Colegio Público Jaime Blanes, el Instituto Severo Ochoa, la Escuela Infantil Alborada, el Instituto Joanot Martorell, la Escuela Infantil Aitana y el Colegio Público Jaume I. Si me mirara podría ver el impacto y le podría señalar dónde está todo, aunque lo tiene también evidentemente en su informe, porque yo no me estoy inventando nada que su consellería no haya dicho ya. Dice ese informe de impacto que se tiene que presentar la autorización de emisiones a la atmósfera del órgano competente en materia de calidad ambiental, adjuntando los resultados del informe de emisiones a la atmósfera y de forma complementaria, debiendo incluir una nueva medición de los niveles de emisiones de dioxinas y furanos. Eso es lo que dice su informe. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo, señor John Bart? Pues bien, el 10 de marzo de 2014, la directora de Salud Pública, Lourdes Monge, en un escrito fechado en Valencia, afirma en el apartado 5 que se ha emitido un informe sobre el crematorio de Elche utilizando sus condiciones específicas y el resultado de esta evaluación de impacto ambiental le ha sido remitido al ayuntamiento y a la empresa titular. La Dirección General de Salud Pública está en contacto con el ayuntamiento para la mejor protección de sus ciudadanos. Este informe informa de que se le envió a la alcaldesa y a la empresa en julio de 2013 el informe de impacto de salud. ¿Por qué no se ha hecho nada desde entonces? El 6 de mayo de 2014, el director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, en el punto número 6 de otro escrito dice: la instalación ubicada en Elche se encuentra en trámite de autorización de emisiones a la atmósfera y al parecer se encuentra en funcionamiento, al menos desde 2013, careciendo de dicha autorización sectorial. Lo que sabemos es que presuntamente lleva 10 o 12 años careciendo de las autorizaciones necesarias, a pesar de ser, como dice el informe de impacto en salud, altamente cancerígeno. ¿Qué les pasa, señor John Bart, en la consellería, en el Consell? a Medio Ambiente y a Sanidad con ASV Funeser, que les deja hacer lo que le dé la gana, tanto en el crematorio-tanatorio de Elche como en el tanatorio-crematorio de San Joan, porque les recuerdo el informe de impacto de sanidad ambiental que se remitió sobre el crematorio de Elche es prácticamente similar y su actuación es similar, absolutamente ninguna. Dígame, señor John Bart, ¿usted llevaría a sus hijos al colegio infantil, que está dentro de ese círculo en el que dice que el riesgo de padecer cáncer es altamente notable? Dígame, señor conseller, después de su propio informe, ¿usted llevaría a sus hijos a los centros de educación pública que se encuentran en ese perímetro? Dígame por qué se plantea una actividad ambiental sin licencia y un informe que establece el riesgo cierto de sustancias cancerígenas y ustedes carecen de control. Y encontramos además una conexión de que se ha adjudicado a la empresa ASV Funeser por parte de la Consellería una adjudicación de 235 millones de euros para que también lleven las ambulancias. Dígame, señor conseller, el Gobierno Popular aplica una especulación voraz y una garantía sin límites para estas empresas y pone en riesgo la salud de los ciudadanos? Muchas gracias, señora López. Señor conseller. Sí, gracias, señor presidente. Señora López, mire, yo creo que usted tiene una información que hasta donde ha llegado es real, pero incompleta. Primero hay que decir, recapitulando, que la licencia se actualiza en mayo del 2010. Mayo del 2010 es una competencia municipal y, por tanto, tendrá usted que saber que fue un gobierno socialista en ese ayuntamiento quien dio la licencia de apertura. Por tanto, pregunte por qué se dio, porque en aquel momento se tenía que haber pedido un informe de salud pública que no se pidió, vulnerando lo que el Decreto 125 de 2009 dice. Por lo tanto, el primer punto que tiene que hacer usted, si quiere informarse de este tema adecuadamente, es preguntar al ayuntamiento socialista de aquel momento por qué concedió esa licencia sin pedir los informes preceptivos. En segundo lugar, dentro de un plan de inspección en salud pública, en febrero del 2013 nosotros procedemos a llevar a cabo una inspección de la citada instalación, en la que, como usted bien ha dicho, se encuentran problemas que efectivamente ese informe dice, señora López, se verificó que las únicas emisiones con riesgo para la salud son las atmosféricas. Se insta a la empresa y se informa al ayuntamiento que se deben llevar a cabo las mejoras necesarias para eliminar esta incidencia. Bien. Ha leído usted un texto que lo iba a leer yo, es decir, efectivamente, dentro del informe se indica que después de implementar la utilización de las mejoras en las mejores condiciones científico-técnicas posibles y con el objeto de obtener el informe positivo de esta unidad, me refiero a la unidad de sanidad ambiental, deberá presentarse la autorización de emisiones a la atmósfera del órgano competente en materia de calidad ambiental, adjuntando los resultados del informe de emisiones a la atmósfera. Y de forma complementaria deberá incluirse una nueva medición, como ha dicho usted, de los niveles de emisión de dioxinas y funanos. Efectivamente, el Ayuntamiento de Elche, competente en la materia, instó a la empresa a que llevara a cabo las medidas que nosotros le indicamos para llevar a cabo las mejoras que evitaran ese riesgo en la emisión a la atmósfera. Esas deficiencias fueron subsanadas. El 5, y esta es quizá la información que usted no tiene, yo la aporto. El 5 de junio del 2014, la empresa le aportó al ayuntamiento el informe de control de emisiones a la atmósfera emitido por la entidad colaboradora en materia de calidad ambiental. Primer punto que requería ese informe. Y el 18 de junio del 2014, la Consejería de Infraestructuras firmó la autorización de emisiones a la atmósfera presentada por la mercantil que usted ha mencionado, ASV Funeser SLU, para una actividad de horno crematorio. Por lo tanto, los dos requisitos que se exigían en ese informe de julio del 2013 fueron subsanados con la entrega por parte de la mercantil mencionada al Ayuntamiento de Elche. En estos momentos estamos a la espera que, dado que fue antes del verano cuando la mercantil le entregó al ayuntamiento estos informes que subsanaban las deficiencias que usted mencionaba y que era a lo mejor la información que le faltaba, tengamos la posibilidad de que nos solicite, que tiene que ser el Ayuntamiento de Elche, puesto que es el competente, el que vaya la unidad de sanidad ambiental a la citada instalación, y que estoy convencido que con estos informes aportados y habiéndolos estudiado en la dirección general competente, se procederá a dar un informe favorable que hará que las deficiencias encontradas en julio del 2013 queden subsanadas. Por tanto, no alarme innecesariamente en estos momentos, puesto que en estos momentos ya no existe ningún problema de los que usted ha mencionado y los que se pusieron de manifiesto cuando sí que existían en julio del 2013. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.